Gracias a la agencia, la presentación. Ahora lo pongo. ¿Cómo es el cambio este? Ah, ok. Bueno, voy presentándome. Trabajo en MAPU, es voluntario, como varios de los que estamos acá. Estoy en la comisión directiva. Me conocí MAPU hace 4 años. Venía del sector convencional, donde no me convencían muchas cosas. Y vi en el MAPU. Gracias. Y vi en el MAPU un lugar de encuentro de gente que está hace más de 20 años. Promoviendo el orgánico en la Argentina, interactuando con el Estado, de la cual ahí surgió la normativa que hoy es una de las referentes en el mundo y, bueno, de orgullo. Hoy vamos a hablar del mercado canadiense. A ver. Ahí está. Bueno, acá un poco estoy... Repaso lo que hace MAPU, es promover, estimular, fortalecer. Seríamos como el OTA argentino que nos falta hacer ejercicio y crecer. Creo que algún día vamos a llegar. Ahí tenemos nuestra visión. Básicamente lo que queremos es que los productos orgánicos en argentino sean parte de la vida cotidiana de todo el mundo para mejorar la vida, la calidad de vida y el ambiente y las de las futuras generaciones. Bueno, acá un poco el temario, presentando Canadá. Voy a empezar a nivel macro, no específico del mercado orgánico. Después algunas consideraciones del acceso al mercado canadiense. El mercado orgánico, en específico, básicamente no investigamos nosotros, sino sacamos información de organizaciones como TFO que investigan sobre estos temas y promueven que países en desarrollo tengan comercien con aquel país. Y después el acceso al mercado orgánico canadiense. Antes de empezar, yo me voy a sincerar, no soy exportador, pero me estuve asesorando por gente que exporta, como Cristian. Después Paula Cardona, que es del MAPU, me ayudó a armar las estadísticas. Y otros socios del MAPU Litoral, que también me estuvieron dando información. Pero acá lo importante... Antes de exportar es entender a dónde vamos a exportar, quién es nuestro potencial cliente. Y bueno, a eso voy. Yo les pregunto si alguien sabe o que alguien me diga alguna característica de Canadá o qué imagen les trae Canadá. Porque fue lo primero que hice yo y la verdad que después me sorprendí un montón de cosas. Si alguien se anima a decirme... Frío. Frío. ¿Qué más? Policía montada, genial. Bueno, yo también pensé en frío, tienen una amplitud térmica de la gran... En verano las temperaturas pueden cambiar 20 grados de golpe y en invierno el promedio son 15 grados bajo cero. Después vamos a ver cómo el frío hace que los canadienses traten de vivir en el límite con Estados Unidos. Supongo que una de las razones es esa, además del mercado. Otras características de Canadá, es una la autoridad máxima es la reina del Reino Unido, o sea, Elizabeth II. Recién en 1970 tuvieron esa banderita, antes usaban la del Reino Unido, entonces es un país íntimamente vinculado con el Reino Unido, a la vez... Pasan cosas rarísimas como que, bueno, Quebec se quiso independizar hace poco, entonces muestra internas que uno no la ve porque es un país muy serio y va todo funcionando, pero por ejemplo el premio Nobel de 2013 tenía solamente, es una mujer de literatura, el libro estaba en inglés pero no en francés, recién se empezó a editar en francés cuando fue premio Nobel. Entonces bueno, hay un montón de cosas interesantísimas de Canadá que vale conocerlas para cuando uno va para allá y por ahí seguramente lo vamos a entender mejor. Bueno, vamos a presentar. El lema de Canadá es de mar a mar. O sea, recién ellos en el año 1870 tuvieron la constitución
Y British Columbia entró siempre y cuando le hicieran el tren hasta allá, cosa que lo hicieron y ahí cumplieron con el lema de ellos que es de mar a mar. Y no es menor. Bueno, acá tenemos una foto de Canadá. Algo que no, nunca decimos nosotros, es frío todo, pero no decimos el tamaño. Canadá es más grande que Estados Unidos y tiene 10 veces menos la población que Estados Unidos. Tiene casi menos de 4 habitantes por kilómetro cuadrado, Argentina tiene 16. O sea, es un país despoblado. Nosotros acá nos quejamos que es despoblada la Argentina. Y bueno, ellos son despoblados, pero tienen una economía de la gran flauta. Bueno, ahí está la densidad. Ahí, digamos, está caracterizada las regiones. Tienen 10 provincias. Y tiene, creo que son dos territorios, que no son provincias, que están ahí en el. Uy, perdón. Para volver para atrás, ¿cómo es? ¿Cómo es para volver para atrás? Ah, a ver. No, me estoy yendo. Ahí está, está. Ah, ¿estoy yendo para adelante? Perdón. ¿Cómo hiciste? Ok, perdón, ¿eh? Al revés, la de arriba ahora va atrás. La de arriba va para atrás, genial. Bueno, ahí está. Bueno, y después, yendo, me desconcentré un poco, pero la capital es Ottawa y es Estados Unidos, Canadá es el 10% del tamaño del mercado americano, más o menos. Bueno, estaba hablando de los 6 mercados regionales, digamos, Colombia, de alguna manera, es la parte donde está toda la parte minería, energética, las praderas también, ahí está Alberta, que está todo el tema del petróleo ahora. La parte más pobre sería la Atlántica, que digamos, es la que menos dinamismo tiene, y Ontario y Quebec. Serían la concentración mayor de población, porque ahora lo vamos a ver en otra. Ahí tenemos un poco la distribución de la población. 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec. Quebec es la provincia francófona y 90% de los canadienses viven a 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. O sea, ahí está clarísimo. En el norte, que son los territorios, la otra característica es, además de tener el idioma francés e inglés, también tienen idiomas nativos, o sea, están reconocidos. Son cosas que son interesantes. En algún punto, hasta salvando el tamaño, tienen alguna similitud con lo que es nuestro país. Pero bueno, después que cada uno saque sus conclusiones. Ahí está un poco la distribución. El 50% de la población está en 4 áreas metropolitanas. Obviamente, por lejos está Montreal y Toronto. Ahí empezamos a ver algunas diferencias con Estados Unidos. Bueno, el PIB es un poco menor. Y la otra característica, bueno, básicamente hay que multiplicar por 10 todas las variables de Canadá para interpretar. Las exportaciones son equilibradas, pero vamos a ver qué pasa con el comercio exterior en orgánicos. Bueno, Canadá es un país sumamente abierto, el 30% de sus importaciones y exportaciones, mejor dicho, el 30% del PBI son las importaciones y exportaciones, o sea, es altamente abierto al comercio. El 85% va en Estados Unidos, que eso también después se va reflejado en el orgánico, y el 60% de las importaciones vienen de Estados Unidos, o sea, es el primo o el hermano menor rebelde, porque cuando se le tiene que enfrentar a Estados Unidos, se le enfrenta como hizo ahora el ministro con Trump. Bueno, el mercado de importaciones abierto, diversificado y creciente, competitivo. Creo que ahí un poco la presentación que tuvimos antes refleja lo que es Canadá.
tienen los mismos estándares, la misma idiosincrasia, nada más que hablan en francés y también usan el sistema métrico, que después lo vamos a ver, a partir recién en 1970 creo que también implementaron el sistema métrico. Bueno, ahí los sectores más importantes, 3/4 partes de la población trabaja en servicios, pero el sector primario es importantísimo, es uno de los pocos países desarrollados que exporta energía, casi todo va a Estados Unidos, o sea que Estados Unidos se tiene que sí o sí cuidarlo. Tiene depósitos de gas enormes en Alberta y en la costa atlántica, que todavía no creo no están desarrollados. Y ahí son otras las similitudes con el tema del gas con nuestro país. Y es uno de los, también es uno de los proveedores mundiales de alimentos. O sea, y en muchos casos, lo que uno siente cuando investiga sobre Canadá, que nos sentimos competidores de ellos. En el año 30, cuando vino la crisis, Canadá perdió el mercado porque se lo sacó Argentina, entre otros. Y bueno, no sé si... cuando ellos no pueden proveer algo, los provee a Argentina, lo que es trigo y algún otro cereal. Y bueno, y después obviamente está, se destaca por el tema de la minería, ¿no? Bueno, esto ya yendo a Latinoamérica, global, ahí refleja básicamente cómo es nuestra relación con este país. Básicamente le exportamos toda Latinoamérica minería, ellos vienen con sus empresas. Pero también, a ver si señalo bien porque siempre me equivoco, ahí está. Ahí tenemos la parte que por ahí a nosotros nos incumbe, que es frutas, nueces, y que creo que ahí el orgánico, seguramente después van a ver, tiene cabida, como también en café, té, mate y eso, todo lo que es alimento. Ahí me fui para atrás, perdón. Bueno, el comercio, ya siendo un poquito más profundo, el comercio bilateral... 2.000 millones de dólares y canadienses está ahí, y después de las cuales ellos nos exportan, o sea, la balanza comercial es superavitaria nuestra, pero básicamente está explicado por los minerales que le exportamos. Ya yendo al tema del mercado canadiense, bueno, acá lo que hago es un poco las similitudes que ya habló antes la gente de OTA, y básicamente ellos demandan productos de alta calidad, fuerte relación calidad-servicio y el servicio postventa. O sea, ahí creo que países como Latinoamérica y viendo también lo que está pasando en Estados Unidos, que contaron de Turquía, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para ser previsibles. Las diferencias es el que ya comenté, el idioma francés. El embalaje, el etiquetado, que después vamos a ver algunos casos concretos. Documentación para la importación. Yo le pregunté a Cristian, me dijo que en general es la misma documentación si uno exporta NOP que para Canadá. Pero bueno, puede haber casos puntuales y uno tendrá que si va a hacer algo, tenerlo bien claro con el importador que, con el cual comercia. Y después, bueno, el sistema de medidas... a partir de 1970 usa el sistema métrico. Eso es un poco las grandes diferencias con Estados Unidos. Después, bueno, tiene acuerdos comerciales de libre comercio, que algo también ya se lo vimos con Estados Unidos, que eso en algunos productos nos puede dejar afuera con respecto a otros países como Chile o Colombia o bueno, que estén en algún mercado igual que el nuestro. Después hay estrictas normas de sanidad, también tienen ellos algunas leyes provinciales que hay que tener en cuenta, normas estándar y requisitos estrictos de etiquetado. Yo acá traje, esto es un producto de Canadá, que lo compró mi mujer, y básicamente, más allá de los soldaditos que vos reconociste, está todo en inglés y francés. Entonces, si uno quiere... pensar en el mercado canadiense y está exportando a Estados Unidos, por ejemplo, una idea sería que bueno, ya vayan poniendo las inscripciones en los dos idiomas. Bueno, ahora ya, yendo
al mercado canadiense. Esto es información de TFO, un estudio muy bueno que hicieron para el mercado colombiano, pero aplica a nosotros todo lo que son las generalidades del mercado, y además pensado para pymes de agregado valor. Bueno, básicamente el mercado, 20 millones de canadienses consumen orgánicos cada semana. Es un, la verdad que acá en Argentina, no sé, no creo que lleguemos a 100.000, 200.000. Y bueno, eso es el 58% de la población. El mercado en 2015 está valorado en 4.000 billones, y creo que también, si multiplicamos por 10, es equivalente a lo que consumen en Estados Unidos. Es el cuarto mercado más grande y triplicó su valor en 2006. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, un mercado en constante crecimiento. La tasa creo que es más lenta, es del 4 o 5% anual. Y lo bueno, ahí tenemos ya datos concretos. El consumo per cápita es 112, está por debajo de Estados Unidos. Eso creo que está está bien, $112 per cápita, y es el noveno más alto del mundo. Bueno, sus gastos semanales de un canadiense solamente superan en $17 a un comprador convencional. O sea, tiene todo el estudio hecho que no es mucho más lo que gasta un comprador orgánico. No quiere decir que compre todo orgánico, pero el que de esos 20 millones que compran constantemente gasta solamente 17, es casi un 20% más que un consumidor que nunca compró orgánico. Acá un poco está el panorama global, o sea, que allá en la esquina tenemos que hay 5.000 productores, que son más o menos 900.000 hectáreas. Estados Unidos están las 2 millones de hectáreas, ¿no? Me parece, bueno, ellas lo manejan acres. 20 millones de consumidores. Ahí un poco diferencian los diferentes mercados. Alberta, acá donde está todo el tema del petróleo, de las arenas, eso es el mercado con más crecimiento. Quebec es el mercado más grande. Ontario, ahí estamos, el mil millones, o sea, una cuarta parte del mercado está en Ontario. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente. Este me fui para atrás, perdón. Bueno, ahí tenemos un poco más detallado de los 5.000 explotaciones ecológicas certificadas. 1.542 son transformadoras de productos. Canadá se destaca por la industria del empaque, o sea, hacen este tipo de cosas. Esto no es orgánico, pero bueno, lo muestro. Y esa industria, captura el 48% del mercado por valor o el 44% por volumen. Acá volvemos, de las cuales, en las categorías de este mercado, lo que más procesan es leche, producto de yogur, café, un poco coincidiendo con lo que vimos en Estados Unidos, bebida de soja, huevos, bueno, eso es un poco lo que se destaca en la industria procesadora de Canadá. Acá tenemos la demanda de los productos orgánicos al año 2012. Básicamente está el 80% son alimentos y bebidas, otras categorías que ahora vamos a ver qué son, y después el 13% son exportaciones, aproximadamente $500 millones de dólares. Bueno, ahí está de vuelta. El mercado orgánico no llega al 2% del mercado global, y acá no podemos decir mucho más de lo que dije antes. Ahora, si abrimos ese mercado de alimentos y bebidas, acá tenemos un panorama ahí, que el 40% está, el consumo son frutas y vegetales, que también creo que eso pasa en Estados Unidos, de los cuales el 76% son frutas frescas, frutas y verduras frescas, orgánicas frescas. Acá ya estamos hablando solamente del mercado orgánico. Después, bueno, lo sigue las bebidas y los lácteos.
Esto es para dar una idea de cómo está compuesto el mercado de alimentos. Esto ya lo pasamos. Después, otros productos, que es el 80, digamos, lo que son 250 millones, está compuesto por alcohol, de las cuales Argentina participa, conocemos el caso de Zucardi, después hay otro productor por acá que en algún momento exportó orgánico. Bueno, cuidado personal, fibras y alimento para mascotas. Es un mercado más chico, pero sobresale el tema del alcohol. Después ahí, volviendo al tema de alimentos, que es la mayor parte del consumo, bueno, ahí lo que abrimos es el informe este del TFO, lo abre en 5 categorías que representan el 80% de las ventas. O sea, bueno, volvemos a frutas y vegetales, de las cuales las frutas frescas se destacan, las bebidas de soja también se destacan, y por ahí creo que también otro de los productos, que después lo vamos a ver en las estadísticas, es el aceite de oliva, que también Estados Unidos es comprador. Bueno, en cuanto a los canales de comercialización, ahí tenemos una segmentación de cómo está. Básicamente, casi el 50% son tiendas minoristas. Muchas de esas tiendas están también en Estados Unidos. Y después están las tiendas naturales online, que son las que, bueno, entregan a domicilio. Los mercados campesinos, es algo llamativo. Es lo que no averigué si son orgánicos, pero bueno, supongo que sí. Si está acá, debe estar como orgánicos. Es un número bastante importante. Si llegamos a ese número acá en la Argentina... Es orgánico. Distribuidores institucionales, que son todas las distribuciones a hoteles, a restaurantes. Y después, bueno, esta figura que en la Argentina no se ve mucho, debe haber, pero no conozco, esto de las cooperativas. Sé que en Italia me han comentado que existe, donde la gente invierte para que alguien produzca y le dé las verduras. Bueno, ahí... Tiendas minoristas, acá tenemos algunos ejemplos. Las que yo conozco es Walmart. Después, ahora vamos a ver qué hace Love Labs. La tasa de crecimiento es del 21% de todo lo que es alimentos. Supera ampliamente la de otros productos convencionales. Bueno, esto es lo que quería mostrar de Love Labs. O sea, en Canadá uno puede tener sellos propios orgánicos. Y acá Loblas tiene Present Choice, que es un sello orgánico propio. O sea, la normativa te permite eso, obviamente cumpliendo todos los estándares. Ahora, yendo al perfil del consumidor, esto capaz que para que después ustedes lo lean más en detalle cuando tengan el informe, y obviamente los invito a que se metan en la página de TFO. Básicamente se destaca la diversidad étnica. O sea, gran parte de los que viven en Canadá no son originarios de Canadá, y muchos son asiáticos, después vamos a ver que son uno de los que más consumen orgánicos. También coincide con Estados Unidos que, digamos, la edad de los consumidores es, o sea, gente relativamente joven, vive en grandes ciudades, y otro dato que también es sabido, envejecen rápidamente y buscan también el tema de comer saludable. Pero lo más importante de todo esto es que Canadá se fijan en los sellos. O sea, sellos de etiquetas, el 73% de las personas que compra se fijan en los sellos. Entonces, ahí está la importancia de tener bien los sellos, y si es canadiense seguramente mejora después en las ventas. Y después, bueno, después vamos a profundizar en los otros datos. Acá tenemos un perfil de consumidor. Lo interesante de esto es que... Perdón, tengo problemas con esto. Gran parte del consumidor de orgánicos... ahí está dividido por... No sé dónde está el láser. No lo puedo... Bueno, no funciona. Pero ahí está dividido por las regiones, las principales: British Columbia, Ontario, Quebec. Son familias con hijos menores de 2 años. Después vienen los con hijos mayores, y después vienen los sin hijos. Y el otro tema importante es lo que decíamos,
En Canadá, el canadiense no siente que el orgánico es algo para ricos. O sea, ahí está dividido distribución de ingresos de los compradores. O sea, el de los menores sueldos consume tanto orgánico más que el de mayores sueldos, mayores ingresos, perdón. Esto según información de Cota, ¿no? Que es el mapa de allá. Bueno, ahora acá un paréntesis. Uno de los pedidos que me hizo Cristian, que exporta ya a Canadá, es que resaltemos el tema de las partidas que están dentro del sistema armonizado, diferenciadas, que es algo particular de Canadá. No me quedó claro si Estados Unidos también lo tienen, pero lo identifican por los aranceles, ¿no? Acá, en Canadá están diferenciados, son 65 partidas arancelarias que están identificadas y uno puede hacer un seguimiento de esas variables de cómo evolucionan y que básicamente está todo lo que les interesa, que son frutas frescas. De esas estadísticas, yo voy a mostrar cómo, qué es lo que se ve, son 512 millones de dólares, las importaciones totales de Canadá son 2.000, o sea que esto no es el total universo, como dije. Gran parte viene de Estados Unidos, Colombia y México, y después lo sigue Perú, Ecuador, Italia. O sea, Colombia, México y Perú tienen un acuerdo de libre comercio, y eso obviamente se ve reflejado. Con esas estadísticas podemos ver, a ver si se ven, ahí está, genial. Se puede ver a dónde van esas importaciones. British Columbia, Ontario y Quebec son los mayores, y Alberta también. O sea, cuatro provincias concentran el 98% de esas importaciones del sistema armónico. Entonces uno puede empezar a hacer trabajo fino con las estadísticas. Bueno, y acá está el desagregado, cómo es la composición. Vegetales, frutas, café, y bueno, ahí están abierto en partidas, perdón, el detallado. Y acá también lo que podemos analizar es la evolución. Los vegetales frescos orgánicos en el 2015 tuvieron un incremento del 2% desde el 2012. Y esos vegetales frescos orgánicos implican el 75% de las ventas de vegetales frescos orgánicos en el mercado tradicional de Canadá. O sea, pongámonos a exportar vegetales. Sé que no es fácil porque hay que hacerlo con frío, pero bueno. Frutas frescas orgánicas, el incremento fue de 37% respecto al 2012 y implican el 85% de las ventas de frutas frescas orgánicas en Canadá. Bueno, y así podemos decir, por ejemplo, el café y el té orgánico tuvieron una declinación, no sé las causas. Otro sector interesante para nosotros es el aceite de oliva orgánico. O sea, la charla la van a ir a Tucumán por ahí. Esos datos les puede interesar. Y bueno, esto a modo de muestra, ¿no? Acá tenemos, extrajimos con Paula una parte de estas aranceles, esas 65 partidas, señalizamos los limones, las manzanas, las frutillas, un poco ahí, y acá te está mostrando la variación, ahí arriba, de que hubo entre el 15 y 2012. Sí. ¿Tenés el dato ahí de granos crudos? ¿Exporta? Sí, no está dentro de esas 75 partidas. La única que vi es quinoa, que le comenté a Cristian. Que después, sí, está el dato. Bueno, ahora, acceso al mercado orgánico canadiense. Acá, después Cristian les va a contar un poco más. Yo de alguna manera voy a pasar las filminas que fui viendo. Acá lo primero que voy a hacer, estos datos que tenemos nosotros, bueno, ¿qué exportamos hoy? Frutas, soja, lino, todo lo que ya la mayoría sabemos. Estas son estadísticas del SENASA, 52% va a Estados Unidos. Destacamos siempre acá los productos industrializados, ¿no? Argentina industrializa el orgánico, el orgánico genera valor y genera trabajo. Y vamos a ver que en Canadá pasa lo mismo. Opa, perdón. Canadá son 10.000 toneladas, si no hice mal la cuenta, y también los productos industrializados se destacan con el azúcar de caña. Bueno, estos son los datos que en concreto conseguimos para esta charla.
que están, y perdón, quiero aclarar que ahí no están los productos NOP, o sea, esto es solamente lo que el SENASA tiene a partir de la información que dan las certificadoras. Bueno, regulaciones canadienses, el régimen, esto acá Paula, que trabajó en una certificadora, dijo, esto es muy importante. El régimen orgánico de Canadá, el COR, bueno, desde 2009 existe y tiene que cumplir la reglamentación de productos orgánicos, la ley de alimentos y medicamentos y la ley de empaque etiquetado para el consumidor y sus regulaciones. Todos los productos que sean declarados orgánicos, tanto los productos agrícolas como verdad, tienen que cumplir esas tres cosas, si no, en el horno. Certificación es obligatoria para todos los productos orgánicos que se venden dentro del territorio canadiense. Uno puede vender, si vende en Estados Unidos USA Organic, puede ir con USA Organic a Canadá. ¿No? Eso no hay problema por los acuerdos de equivalencia. Pero si quiere ponerle el sello ese, bueno, ahí tiene que hacer algunas cosas más que no sé. No quiero opinar de cosas que no sé, pero es casi, son algunas etapas más. Después hay que tener en cuenta que puede haber algunas regulaciones provinciales como en Quebec. Que eso, toda esa información, obviamente, si uno tiene un contacto con un importador y con la certificadora, se va a sacar las dudas. Para mí esto es lo más importante, cómo aproximarse al mercado. Para mí Canadá, si uno va a Estados Unidos, estaría bueno que se haga una visita a Canadá, aprovechar que la Agencia Argentina de Inversiones, bueno, genera misiones y participar. También hay gente que se especializa, que es broker. Había una persona acá que me comentó que hacía eso y digo, bueno, esa gente también puede ser interesante. La Cámara de Comercio de Canadá, en lo que es orgánico, creo que hoy sí debe colaborar. Nosotros, de hecho, tuvimos una charla con ellos y, bueno, creo que hay para profundizar más y para averiguar más con ellos qué se puede hacer. TFO de Canadá es algo para seguir consultando. IOTA, que es COTA, también tiene mucha información para brindarnos. Y, bueno, en cuanto a ferias, tenemos estas tres, de las cuales algunos ya deben haber participado. Y volvemos a, no, perdón, esto ya lo dijimos. Bueno, consideraciones claves, entablar relaciones a largo plazo, no hacerlo como una pruebita. El seguimiento de tendencias estadísticas que nos brinda y todos los informes que hace Canadá y las organizaciones vinculadas a Canadá. Y un consejo que ayer me daba una gente que exporta a Estados Unidos y a Canadá, es, sobre todo, evaluar bien los costos que hay implicados en esto y, bueno, las regulaciones, porque cada día que queda trabada la mercadería puedes quedar negativo. Yo, para cerrar y para que no quede esto como que es una utopía, exportar, Cristian, o sea, lo va a mostrar, Cristian va a mostrar un caso, pero estos fideos no son para Canadá, son para Estados Unidos. Hoy no se exportan, son de la gente de interrupción y son USDA. Esto fue hace 5 o 6 años. Hoy ellos están, esto no tiene no tiene idioma francés, nada, pero ahora están con los blackberries. Esto no es orgánico, sino que es fair trade, pero toda la etiqueta, si después la quieren ver, está en francés y en inglés. O sea, ellos exportan a Estados Unidos. Y como saben que van a ir al mercado canadiense, también ya lo preparan para el mercado canadiense. Bueno, creo que no tengo nada más para decir. Muchas gracias. Lo puse ahí a Cristian, que ahora va a seguir. Yo soy José Muchasti y Paula, que colaboró en el desarrollo del informe. Cualquier pregunta...